Cuando el sol despierta, acaricia delicadamente un valle. Un valle donde la comunión de los hombres construyen esperanza. Un valle del amanecer. Otavalo. Un nombre que ha atravesado fronteras con cálidas y coloridas artesanías, en brazos de los mismos hombres que las fabricaron. Telares que llegaron en la conquista, hasta hoy son utilizados por nuestros artesanos. Diseños impresos con lana de ovejas son expuestos en la feria artesanal más grande del Ecuador, en la famosa Plaza de los Ponchos. Aquí se reúnen artesanos de todo el país y hasta hermanos de nacionalidades vecinas. Expresiones vivas de culturas que han abierto el gusto de mercados internacionales para llegar a convertirnos en una ciudad impulsada por su trabajo y artesanía. Aquí empieza el recorrido por las calles de un Otavalo que se va proyectando ya como una ciudad moderna. Que guarda orgullosa espacios que hicieron historia y refrescan la memoria de las nuevas generaciones. Muy temprano, de las cercanías comerciantes de ganado, arrían sus animales para negociarlos. Rostros y vestidos nos aproximan a la vida de su comunidad. Un aire de sencillez se confunde con el sabor del verde espacio en el que se dibujan hogares nativos de la región. Casas en las que jóvenes y niños trabajan pequeños talleres, recelosos de sus conocimientos, pero complacidos de ser visitados por turistas que no dudan en llevar un recuerdo de estos instantes. Es la última semana de junio, quien marca el inicio del solsticio de verano, no precisamente por la coincidencia de la producción agrícola, sino por el referente que determina el cambio de los astros que por siglos ha guiado las diferentes civilizaciones en el globo terráqueo. El sonar del churro convoca niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres, quienes al ritmo de vientos, cuerdas y el zapateo dan comienzo a esta espontánea celebración comunitaria, misma que recoge a sus hijos desde cualquier lugar del mundo para compartir alimentos, bebida y fiesta con propios y extranjeros. La cosecha del año ha terminado. Es septiembre. Los 7 distintos granos del maíz son convertidos en una deliciosa bebida, el yamor. Esta es la bebida anfitriona de la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. We'll be right back.
en el año, es la única fecha que forma parte del menú de la comida típica otavaleña. Manifestaciones diversas llenan de vida a la ciudad para disfrutarlas con todos los visitantes, huéspedes de una amplia infraestructura hotelera. Otavalo goza de instalaciones para todo presupuesto. Instalaciones ubicadas cerca de varios puntos de distracción y aventura. Paisajes llenos de vida. Disfrutar de instantes únicos junto al coqueteo de la naturaleza y gozar de los diferentes pisos climáticos. La noche toma ritmo en los bares y peñas de Otavalo. Ambientes diferentes para cada gusto. Y volvemos nuevamente.
Una ciudad bien iluminada brinda seguridad para el regreso a sus alojamientos. Otavalo es una ciudad diversa, llena de color, tradiciones y cultura. La convivencia de su gente va afianzando un desarrollo más seguro para la ciudad, porque acá estamos los indios y mestizos más orgullosos del país. Ahora, todo Ecuador habla de Otavalo, porque somos buenos anfitriones y le hemos dado la cara al mundo como una ciudad que ha aprendido a compartir y porque somos la capital intercultural del Ecuador.